Bueno, yo soy Rodrigo y voy a hacer una tortilla española. La receta me la dio mi papá, que es español y no cocina, pero la tortilla le salía bien y me enseñó a hacerla a mí y ahora me sale mejor que a él. Necesitamos más o menos 600, 700 gramos de papa, que es una grande, una mediana, estas y media más, una cosa así. Y dos cebollas medianas por tortilla. Lo principal de la tortilla española es que la papa, como la tortilla es española, la papa tiene que ser papa española. Y es importante que todas tengan más o menos el mismo ancho, para que cuando se cocinen igual. Y ahora es importante lavar la papa, porque si no la lavas, le queda el almidón. Y queda menos crocante. Y después secar, porque si tiras la papa húmeda con agua en el aceite, salta el aceite. La cebolla en tiras medianas. 6 huevos por tortilla. Para que tenga un gustito de ajo, sacamos 4 dientes más o menos. Le sacamos el cabito para que no sea ácido. Y contamos cuántos ajos porque después los vamos a sacar del huevo. Sal y pimienta, piensen que sal y pimienta es para los 6 huevos, más toda la cebolla, más toda la papa. Entonces lleva, bueno, generoso. Yo le pongo un poco de curry, porque para mí el curry, pero muy poquito, es al huevo como el comino a la carne. Un poquito apenas de leche, que le corta la acidez y la hace más suavecita. No se bate, sino que apenas se mezcla. Apenas se rompen las yemas, ya está. Bueno, el aceite ya está, entonces vamos a poner la papa seca en la freidora. El truco es que no esté muy cocida, no esté dorada la papa. 15 minutos, está perfecto. Así tienen que estar, apenas empiezan a dorar. Lo importante es que estén mucho tiempo mojándose en el huevo. Generalmente el tiempo que lleva es el que tarda en hacerse la cebolla. Revolvemos la papa con el huevo. A veces lo pongo, a veces no, pero que vamos a ponerlo. Un poco de azúcar. Así un poquito nada más. La tortilla se sirve a ver. Alguien te la puede pedir cocida como la gente que te pide la carne cocida, pero está mal, básicamente. La cebolla se hace más rápido y la cebolla sí tiene que estar bien cocida. Tiramos toda la cebolla. Revolvemos bien y viene la tarea de sacar los ajos. ¿Se acuerdan cuántos había? 8. Ponemos a calentar la sartén. Ni mucho ni poco aceite. Primero que esté bien caliente el aceite. Y después cuando metemos la tortilla le bajamos un poco el fuego. Cuando ya más o menos se calcula un minuto o menos, le das como un golpecito para aflojarla. Y ahí, ¡tuc! ¡Eso! Y la... A ver. Perfecta.